Seguimos con etcétera y en el bloque anterior les confesé mi atracción por lo físico. Ahora vamos a experimentar con un poco de luz negra. Si sos del team curioso y pasas preguntándote cosas random tipo ¿por qué se extinguieron los dinosaurios? ¿Qué es una ningüenta? ¿Y por qué existe la luz negra? Eso es Deep Web. No, no es Deep Web. Es física, física. Es física, física. Además, vamos a experimentar con un celular para conseguir esa luz negra. Por eso necesitamos una hoja blanca, marcador permanente azul, cinta adhesiva transparente y marcadores fosforescentes de colores. ¿Están listos y listas? ¡Vean qué fácil! El primer paso es colocar un pedacito de cinta adhesiva sobre el flash de la cámara. Luego lo pintamos completamente de azul para que quede lo más oscuro posible, unas 5 veces. Después, el segundo paso es dibujar sobre una hoja blanca. El tercer paso es colocar la linterna del teléfono sobre la hoja blanca para así poder ver la luz ultravioleta. ¿Pero por qué pasa eso? No tengo ni idea. Pero déjenme llamar a una experta. Porque como podemos apreciar en el gráfico, la luz que puede ver nuestro ojo abarca desde los violetas hasta los rojos, como el arco iris. Y es así como tenemos debajo de los rojos, los infrarrojos, y debajo de los violetas, los ultravioletas. Pues bien, con las 5 capas lo que vamos a hacer es bloquear los rojos y los azules. Los rojos y los azules. 3, 4, 5, 6. Dejando así pasar solo la luz ultravioleta y un poquito de luz invisible, es decir, la ultravioleta. Y voilà. Eso es física, física. Eso es física, física. Up, 4 more, watch your form. Now. La física es una ciencia cero aburrida, porque podemos experimentar con ella. Gracias a la capacitación de enseñanza de las ciencias de la UNED, es que los profesores pueden dar clases más dinámicas y entretenidas. O sea que pueden unirse al club de fans de física conmigo. Se lo están perdiendo. Y esto fue todo en Etcétera. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestra comunidad en Facebook. Les prometo que este programa tiene 100% de protección ultravioleta. Up you.